Esta es la receta del día. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es José. Y Agustini. El día de hoy vamos a cocinar una receta espectacular. Vamos a hacer una Mr. Jacinto. No perdamos tiempo. Vámonos a los ingredientes. Bueno, señoras y señores, nos vamos a poner manos a la obra. Contame, Agustín, ¿con qué vamos a empezar? Bien, como buena hamburguesa tenemos un buen pan y una buena carne. Así que, si quieres, yo me encargo del pan. Y yo me encargo de carne y ahí vamos con la combinación. Me encanta, vamos manos a la obra, como vos le dijiste. José, voy a empezar con el método de corona, ¿sí? Método que vos ya conoces. Vamos a colocar entonces todos los ingredientes en la mesada, ¿sí? Vamos a colocar entonces la sal, como ya habíamos visto antes, la colocamos por fuera. Colocamos la levadura. Estás usando levadura fresca, ¿verdad? Estamos utilizando levadura fresca, efectivamente. Miren como lo tengo de ayudante, ¿no? Él es el que me ayuda a hacer mi pancito. Claro, totalmente. Agus, ¿qué característica, contame, tiene este pan? ¿Qué le va a aportar a la hamburguesa? ¿Cómo lo ves? Y este pan, esta focaccia, que es un pan, digamos, italiano, tiene unas características bien marcadas y es que es bien crocante por fuera, pero también es muy esponjoso por dentro. La intención es acompañar la carne de hamburguesa, ¿verdad? Espectacular. Bien, voy a empezar entonces a mezclar acá. Vamos a empezar a mezclar la poulie. Sí, voy a empezar primero a disolver nuestra mantequilla, nuestro aceite. ¿Nuestra qué? Nuestra mantequilla. Lo que pasa es que a José no dice mantequilla, José dice mantequilla, ¿sí? En Buenos Aires decimos mantequilla, ¿sí? Acá le voy colocando agüita a medida que vaya necesitando y vamos entonces a ir integrando. Para integrar vamos a utilizar la garra del tigre. Yo pensaba que mi garra de tigre era buena, hasta que vi la de mi queridísimo amigo José. Por favor, mostrale al público la garra del tigre, la garra del tigre cordobesa. Peligrosa, peligrosa y prohibida en muchos países. Vamos entonces a seguir mezclando. ¿Cuánto es el tema de hidratación más o menos que tiene esta masa? Es una masa que la vas a sentir suave. No es una masa que es muy chicluda y es una masa que es muy dura, ¿verdad? Además tiene aceite y tiene mantequilla que le va a dar muy buena suavidad, ¿sí? El secreto es que tenga una textura como de plastilina, una textura suave, bien bonita. Recuerdo cuando hacíamos esta receta juntos, muchas historias para contar, porque uno de los días que teníamos esta hamburguesa en nuestra carta, nos quedamos sin pan. Uf, me acuerdo, teníamos un evento súper importante y yo era el proveedor del pan. Y me acuerdo que mandamos al carro lleno de pan para el restaurante y el caballero que manejaba el carro decidió, por obra y gracia, cambiar la ruta. Cambiar la ruta. Se fue a cualquier lado. ¿Sabes qué? ¿Por qué voy a ir a dejar el pan? Si tengo que llevar pan, ¿para qué voy a llevar el pan? Y se fue para otro lado con el pan, ¿te acordás? No, tremendo, tremendo. Fue una anécdota que creo que nos marcó muchísimo porque, bueno, terminamos saliendo adelante y se pudo hacer todas las hamburguesas que teníamos destinadas para ese evento. Podemos sacar el evento adelante, eso me acuerdo. Pero ¿sabes qué? Creo que lo más importante fue que salimos adelante y salimos adelante juntos, ¿verdad? Creo que como equipo, yo estaba en ese día, estaba que volaba. Estábamos los dos dando clases. Claro. En la escuela nos llaman por teléfono y nos dicen, no llegó el pan todavía. Hay una fila de 100 personas esperando por comer la hamburguesa. Todavía no llegó el pan, ¿qué hacemos? La gente está sentada, hay críticos sentados. ¿Qué hacemos con el pan? Teníamos un restaurante en Medellín, en el Alto de Las Palmas. Muchísima gente esperando por comer la hamburguesa y bueno, por suerte pudimos solucionar el tema y sacar unas hamburguesas de calidad. Así que esa es la hamburguesa que les estamos compartiendo a ustedes el día de hoy.
mirá. Che, una masa muy suave de verdad, ¿no? O sea, se te pega un poquito en las manos. Sí, pero ¿sabes qué? Cuando la masa se pega primero, la gente piensa, uy, no, que vamos a ponerle más harina. No, 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 no. El secreto de cuando se te pega un poquito es el tema del amasado. Seguí amasando. Mirá cómo utilizo toda la mesada para sacar toda la harinita, ¿sí? Ya creo que no va a necesitar más agua. Bien. Y seguí amasando hasta que la mesa quede limpia y tus manos queden limpias. Empiecen a despegarse. Sí, ahí va. Esta masa es importante, la gente muchas veces se pregunta si es importante que esta masa desarrolle gluten, ¿no? Hay todo un mito atrás del gluten y qué pasa con el gluten. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Mira, el tema de el gluten es como la fuerza y la elasticidad de la masa, ¿sí? Y se puede desarrollar de dos maneras. La gente piensa que solamente se desarrolla amasando. Y ¿sabes qué? No, se desarrolla amasando y se desarrolla reposando. Entonces, es igual de importante un buen amasado como un buen reposo. Total. Entonces, amasa bien, por supuesto, no estoy diciendo que no amases, ¿sí? Amasa bien, desarrolla bien la masa, que se vea homogénea, que se vea fuerte, que se sienta su elasticidad, pero también tómate el tiempo de reposarla. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Una media horita, ¿sí? En un bolsito con aceite, tapadita, ¿sí? ¿Por qué el tema del aceite acá? ¿Qué le va a aportar el aceite? Pensarlo de esta manera. Las masas, con el viento, si no son tapadas, se resecan. ¿Sí? Puedes poner la agüita si querés. Pero como esta masa ya tiene aceite, ¿por qué no ponerle un poquito más de aceite para que no se reseque? Queremos un pan suave, suave. Y vamos a lograr un pan suave. ¿Sabes qué le voy a poner encima? Le voy a poner cebollita, le voy a poner cebolla roja, cebolla blanca, un poquito de queso. Uf, es un espectáculo. Espectacular. Mirá cómo la voy a dejar reposar. Agarramos la masita. Norte. Adentro. Sur. Este. Y oeste. Se fue. Y ahí hacemos una bolita, la cual... La técnica de meneo. O sea, si sos panadero, tenés que saber bailar. O sea, panadero y meneador son uno solo. Son ahí, de la mano. Van de la mano. Mejores amigos. Totalmente. ¿Me vas a ayudar con el pañito mágico? Sí, pañito. Vamos a tapar. Lo estiramos. Y a ver si me prestaste atención, ¿qué vamos a hacer ahora? Abre atención. No, vamos a dejar reposar la masa. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos aproximadamente. ¿Sí? Si no queremos medir el tiempo... ¿Qué características tiene que tener la masa para saber que está en el punto? ¿Se me olvidó los 20 minutos o qué sé yo? ¿Qué tiene que pasar? Muy buena pregunta. Hay una medida. En los panaderos decimos siempre que la masa duplique su tamaño, ¿sí? No existe un duplicómetro que claves ahí y empieza a sonar, ¿sí? Pero sí visualmente, cuando ves que la masa duplica, estamos ready, estamos listos. Perfecto, excelente. Así que, bueno, vamos a dejar reposar la masa y vemos. Vamos acá, temperatura ambiente y estamos listos. Pero dale, papá, limpiame que tenemos que empezar a hacer la carne. Vamos, listo. Moviendo. Ok, dale, va. Sí, mi patroncito. Vamos a empezar en este momento con la elaboración de la carne. ¿Cómo hacer una buena hamburguesa? Es la gran pregunta. Queremos sacar el chef que tenés adentro. Vos lo podés hacer sin ningún problema. Así que no pierdas vista al paso a paso. Agus, empezamos con los ingredientes. Claro, vamos sí. A utilizar las carnes. Sí, vamos a hablar un poquito de qué carnes vamos a utilizar el día de hoy, cuáles son los condimentos y cuál es el punto para no fallar en la hamburguesa perfecta. José, contame tus secretos, por favor. Yo quiero hacer una hamburguesa correctamente. Están del otro lado diciéndote, José, contame tus secretos. ¿Qué carne utilizo? ¿Qué mezcla de carnes? Bueno, importantísimo para una buena hamburguesa tener dos cosas. Una de esas es un corte que tenga buena fibra. Y por otro lado, un corte que tenga buena grasa. La proporción entre eso va a ser más o menos un 70% de un corte con fibra y un 30% de algún corte con grasa. ¿Qué tenemos el día de hoy? Tenemos dos cortes con buena fibra. Por un lado tenemos brazuelo, por el otro lado tenemos pierna de cerdo y por otro lado lo que les va a aportar la grasa, que se va a traducir a jugosidad en la hamburguesa, es el tocino de cerdo. ¿Sí?
¿sí? Estamos utilizando un 70% entre brazuelo y pierna y un 30% de tocino. O sea que el secreto de la hamburguesa, de la jugosidad de la hamburguesa, ¿está en la grasa? Está en la grasa, está en la grasa. La grasa, ten en cuenta que cuando se funde, cuando se diluye, aporta humedad. Y qué mejor que una hamburguesa jugosa. Ustedes saben que la diferencia entre una hamburguesa jugosa y una seca es todo. ¿Cuáles son los condimentos o qué vamos a utilizar el día de hoy? Factor número uno, importantísimo para que lo tengan en cuenta, el uso de la sal. Cada un kilogramo de carne van a utilizar 17 gramos de sal. No falla, van a la fija. Aparte de eso, vamos a utilizar una pizca de azúcar, vamos a utilizar ajo en polvo, pimienta molida, en este caso pimienta negra, y un poquito de paprika molida, ¿sí? Vamos a amasar, vamos a desarrollar toda esta masa, la vamos a reposar un poquito y luego de reposar ya la vamos a formatear y nos quedamos listos para cocinar. Me encanta, o sea que vas a amasar ahora, vamos a ver, vos del otro lado vas a ver quién es el que mejor amasa, si el panadero o el hamburguesero. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, pásame el bowls. ¡Qué velocidad! Por favor. Impresionante la velocidad. Vamos a empezar a mezclar. ¿Una espatulita te tengo? Sí, yo igual tengo las manitos limpias acá. Es como el pan. ¿Vos amasás con espátula? Claro, más vale. Bueno, yo voy a amasar acá con la mano. Sí, las tenemos bien limpitas. Vamos a hacer la mezcla de carnes. Pásamelo, ¿sí?, para acá. Entonces dijiste, algo que quiero que me quede claro, es que dijiste por cada kilo de carne 17 gramos. 17 gramos de sal. O sea, esos son más o menos 5 cucharaditas de las chiquitas. Perdón, 5 no, 3 cucharaditas. 3 cucharaditas chiquitas. De sal. Perfecto. De sal, así es. Entonces acá mezclamos todo. ¿Sí? Gracias, maestro. Vamos a utilizar la sal. ¿Sí? Vamos acá, uno más o menos tiene el cálculo, pueden utilizar una balanza. Sí, tenemos la sal. Lo que me gusta de los cocineros, ellos son intuitivos, ellos fluyen, ellos no pesan las cosas siempre. En cambio, los panaderos, los pasteleros necesitamos. No pueden vivir, no pueden vivir sin la balanza, loco. Necesitamos una balanza, ¿sí? Necesitamos una balanza. ¿Cómo ve la técnica? ¿Qué dice el televidente del otro lado? ¿Cómo va la? ¿Qué decís vos? ¿Sí? Yo, mirá, ahí. Levanto con la punta de la mano, presiono con la muñeca hacia adentro. ¿Sí? De esta manera te enseño la técnica por si no la sabes. Muy bien. Está bien, me gusta. Sí, vamos mirando. Los primeros pasitos se llama esta masada. Entonces vamos a integrar todo bien acá. Sí, que nos quede, esto tiene pinta. Sí, pero para, yo tengo una pregunta importante acá. Sí, hermano. Tengo un amigo norteamericano que me dijo, la mejor hamburguesa se hace en plancha porque rebota la grasa y saboriza la carne. Pero tengo un amigo argentino que dice, la mejor hamburguesa se hace en la parrilla. Quiero escuchar tu opinión. Y yo creo que es un tema de gustos. Okay. Totalmente, la cocina es de gustos y uno va mirando qué es lo que mejor se acomoda. Los norteamericanos trabajan mucho la técnica esta que se conoce como la smash. El smash, claro. Entonces sí, cocinan en plancha, a fuego muy alto, hamburguesas muy delgadas. Y la grasa sí, obviamente, cuando se carameliza en temperatura, ayuda un poquito al sabor. Okay. En parrilla tenés algo que no tiene la plancha y que es inigualable, que es el sabor que da el carbón o la leña. Entonces esa grasa empieza a decantarse sobre el carbón, sobre la leña, y eso también empieza a pegar en el sabor. ¿Qué prefiere uno, qué prefiere el otro? Ya es un tema de gustos. ¿A vos cómo te gusta más? Vos viviste en Estados Unidos. A mí me encanta. Vos sos medio gringo, ¿eh? A mí me encanta la diplomacia de la respuesta. Y creo que también noten que no dijo parrilla, dijo parrilla. ¿Sí? Para que más o menos ustedes vayan viendo las diferencias. Acá tenemos a un exponente principal de Córdoba y acá a uno de Buenos Aires. Parrilla y parrilla. Pero me encantó tu respuesta, ¿verdad? Los gustos ahí definitivamente tienen mucho. A mí me gusta el ahumado de la parrilla, ¿sí? Y por esa razón prefiero el ahumado de la parrilla. Pero de los gustos, los colores. Sí, preparen la hamburguesa de las dos formas. Un día la haces en plancha, otro día la haces en parrilla. y vas a ver que vas a poder elegir lo que más te guste. ¿Sí? Tenemos la masa lista, la vamos a tapar, la vamos a dejar reposar. Luego de unos
10 o 15 minutitos de reposo, estamos listos para formatear nuestras hamburguesas. Mientras va pasando todo eso, nos vamos a dedicar a la salsa y al acompañante, que van a ser unas cebollas crocantes espectaculares. Me encanta, vamos a reposar entonces. Sí, a reposar. Y una buena hamburguesa no es nada si no tiene una buena salsa. Ustedes saben que la salsa es el acompañante perfecto de una buena hamburguesa. Así que nos vamos a poner manos a obra con la salsa. Agus, vamos a hacer un ícono de la cocina argentina, que es un chimichurri. Y este chimichurri lo vamos a derivar en una salsa a partir de una lactonesa que ahora les mostramos cómo se hace. Entonces, para el chimichurri, lo primero que vamos a hacer es utilizar un poco de orégano seco. Okay. A este orégano, importantísimo que lo hidratemos con un poquito de agua. Okay. Así que, Agus, adelante. ¿Agua fría o tibia? Agüita tibia, es perfecto. Listo, puse el agua del termo acá. Sí, mira, un poquito. Tengo acá siempre para adelante, un poquito. Excelente, ahí estamos bien, muy lo hidratamos bien. Un poquito. Mientras este orégano se va hidratando y va tomando vida. Uy, empieza a oler. Sí, ya, te huele. Me empieza a oler. Vos, bate. Él me molesta por la nariz, sí. Bueno, sí. Vamos acá entonces con perejil. Pueden utilizar acá en Colombia. Sabemos que a veces se le escapan un poquito al perejil. Les gusta más el cilantro. En Argentina, chimichurri que se respete, utiliza perejil. Perejil liso, ¿no? Perejil liso. Opa. Vamos a utilizar perejil liso. Entonces ahí volvemos a la garra de tigre, ¿sí? Metemos los dedos hacia adentro y vamos a picar un poquito de este perejil. Tenemos perejil listo. Tenemos orégano hidratado. Le vamos a agregar a ese orégano un poquito de peperoncino, ¿sí? Que pique un toquecito, vos elegís, recuerda que vos sos el que cocinás, elegís cuánto picante querés, nosotros con una pizca tenemos. Entonces vamos con el orégano, agregamos el perejil y me falta el ajo. Ah, vos, te olvidaste el ajo. Nos vamos entonces con el ajo. Aplastamos un poquito. Si vemos esta venita del medio que está verde, la retiramos hacia un ladito. ¿Sí? Vamos a utilizar unos 3 dientecitos de ajo. Ajo aplasté. Ajo aplasté. Aplasté. Y vamos con este. Vamos a picar. No hace falta que piquemos demasiado porque luego esto lo vamos a licuar. ¿Sí? Primero que van a hacer es que vamos a agregar sal, ¿sí? Vamos a incorporar sal. ¿Cómo te gusta? ¿Lo tiramos ahí? Para el José Churri. Tiramos la sal, ¿sí? Y fundamental, para poder diluir el sabor de todo esto, agregamos primero el vinagre. Nunca el aceite, sino el vinagre. El vinagre va a disolver la sal y va a hacer que el sabor del chimichurri quede muy, muy homogéneo. Entonces, Agus, vinagre, una parte de vinagre. Ahí lo tenemos. ¿Está bien? ¿Cómo lo ves? Perfecto. Una de las características que tiene un chimichurri, que sí es importantísimo tener en cuenta, son más ácidos que grasos, ¿sí? Los chimichurris tienen acidulación porque lo que buscan es cortar un poquito esa grasa que tienen las carnes. Entonces siempre utilizamos una parte de vinagre y una parte y media de aceite. No utilizamos demasiado aceite porque si no, nos queda mucha grasa y no tenemos sabor. Y ahora venimos con el aceite, Agus. Con entonces, el aceite, claro. O sea, ya está acidulado. En hilo. En hilo, claro que sí. Sí, en hilo. Ahí va. Soltá. Míralo, ahí lo estoy soltando, ¿eh? Bien, bien. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves parejo? El hilo va muy rápido. Ahí va, mira, mira. Un poquito menos. Eso. Ahí lo tenemos, perfecto. Genial. Muy bien. Entonces tenemos acá nuestro chimichurri, o nuestro Jimmy Curry, o nuestra salsa, o nuestro aderezo. Acá lo tenemos. Es un José Churri. Vamos a poner el nombre ya acá en este momento. Es un José Churri. Entonces está listo. Lo reposamos unos minutos para que tome sabor. Nos vamos a comerciales y en un ratito regresamos para seguir con esta super receta. Queremos contarle también que tenemos un channel de WhatsApp en donde enviamos un boletín en la mañana y un boletín en la noche para que termine el día de la manera más informada posible. Por supuesto, allí también va a encontrar los links de las recetas completas si se las acaba de perder en Tú Tienes la Sazón. Me encanta que sigas ahí y vamos a lo que importa, vamos al pancito, seguime. José, pásame la masita, por favor. Por favor, masa fermentada, la focaccia de Agustín. Qué belleza, ¿me vas a pasar también un poquito de harina? Pero por favor,
Sí, harina, acá tenemos, caballero. Muy bien, vamos a retirar esto. Sí. Vamos a poner un poquito de harinita en la mesa y vamos a cortar. Voy a dejar... O sea, la técnica de los panaderos es como... Pero se llama florear y tiene su flow, el panadero tiene flow. Mirá esta línea delgada, mirá ese monumento a... Vamos a seguir entonces. Voy a cortar ahora unas tiritas. Sí, vamos a hacer una hamburguesita grande, che. Acá tengo la báscula preparada, chef. Perfecto. Bien, vamos a... Te voy a mostrar. 90 gramos. No. Sí, no. 90 gramos. No. Mirá, mientras yo sigo cortando. Esto dale. Tiene 65 gramos. Mejor nos mostremos en cámara porque tenía 67. No, nadie vio nada. Nadie vio nada. Bien, vamos. 90 gramitos. Ahí va uno. Ahí va el otro. Él la tenía pesada detrás de cámara. Eso es. Así son los cocineros. Así. ¿Los voy haciendo bolitas, chef? Dale. Si te animás, dale. Me encanta. Ahí va. Yo voy acá. En la mano, a mano alzada. A mano alzada, sí. ¿Sabes qué te voy a pedir también? Que me traigas la latita de atrás. Claro, ¿sí? Que sí. Para empezar a colocar todas las bolitas. ¿Qué hacemos si las personas que nos están viendo y que lo van a hacer como lo haces vos, así como todo un profesional, no tienen este tapetito de silicona? Pero, a ver, José, el tema del tapete de silicona es simplemente una formalidad, para no ensuciar demasiado. Si vos colocás aceite y colocás harina, que seguramente no importa qué harina, lo podés lograr en tu casa sin ningún problema. Se puede comprar desmoldante o en algunas tiendas podés comprar papel siliconado, no parafinado, papel siliconado. Y ese papel hace que nada se te pegue e inclusive es reutilizable. Bien, entonces como decía, vamos a dejarlo reposar a unos 15 o 20 minutitos hasta que duplique su tamaño y lo vamos a cocinar. Tiene un trapito por ahí, sí. Siempre preparado, como un verdadero Boy Scout. ¿Sí? Así que vamos a taparlo, a reposar y... ¡Ay, perfecto! Vamos a terminar nuestra salsa, empezamos haciendo un chimichurri, vamos a pasarla a la lactonesa, limpiamos un poquito acá todo este desorden que hiciste y vamos a pasar realmente a la parte importante que es la salsa. Ahora vamos a pasar a terminar nuestra salsa y presta atención porque vos vas a hacer esta salsa y te va a quedar espectacular. La vamos a usar para nuestra hamburguesa, pero la podés utilizar para acompañar unas papas o para la preparación que a vos más te guste. Entonces, ¿a partir de qué la vamos a hacer? Una lactonesa. La diferencia entre una lactonesa y una mayonesa es que la lactonesa se hace con leche y no se hace con huevo. Entonces, acá Agustín, que es el más veloz del continente, ya tiene la leche preparada. Vamos a colocar una parte de leche. O sea, lactonesa es porque tiene leche. Así es, señor. Qué deducción, estás volando. ¿Sí? Entonces, colocamos una parte de leche y vamos a colocar, ustedes saben que mayonesas, lactonesas, son salsas que tienen buen contenido de grasa. Entonces vamos a colocar nuestro aceite, va a llevar 3 partes y media de aceite por 1 parte de leche. Es muy importante que emulsionemos acá antes de agregar nuestro chimichurri o el sabor que le vayamos a poner a nuestra salsa. A esta misma la podemos hacer picante con un poco de sriracha, le podemos poner albahaca, le podemos poner hierba buena, le podemos agregar un poco de curry, limón, o sea... pulpa de maracuyá, pulpa de mango, vos le podés dar el sabor que más te guste, ¿sí? Y vamos a ver que la salsa va a tomar textura de yogur, ¿sí? La queremos con esa textura porque tengan en cuenta que ahora vamos a agregar un elemento líquido que va a cambiar la textura de esta salsa. Así que es importantísimo que quede muy amarradita. ¿Textura de qué? De yogur.
¿sí? Un yogur espeso, ¿sí? Algo que tenga cuerpo. Vamos a agregar el chimichurri, claro, por favor. Sí. Vamos a agregar de tu amigo Jimmy. De mi amigo Jimmy. ¿Cuántas cucharadas desea usted, señor? ¿Cuántas les pondríamos a usted? ¿Qué calcula? Yo dos creo que está bien. Dos, vamos a ponerle dos y un poquito de líquido. Y un poquito de líquido, sí. Un poquito de líquido. Líquido, genial. Y vamos a agregar un poquitín de agua fría. Agua fría, claro que sí. Agua fría. Y terminamos de mezclar. Vamos a probar. Ya tenemos esta salsa lista. El chimichurri tenía todo el sabor que necesitábamos. Así que no agregamos sal, no agregamos pimienta, absolutamente nada. Agus, ¿vas a probar? ¿Crees que te haga avioncito? No, probalo. Oh, gracias, avioncito. Probalo, Agus. Sí, a ver, vamos a ver. Probalo, Agus. Ah, decime qué te parece. ¿Toque de sal? Un toque de sal. Toquecito de sal. La textura de yogur me parece, sí, fantástico. Toquecito de sal. ¿Puedo? Sí, por favor. Esa, a lo panadero. Vamos a sacar una cuchara. Quiero mostrarles a todos cómo quedó esta delicia. Perdón. Agustín. Vamos a mover acá. ¿Sí? Miren cómo queda esta salsa. Espectacular. Uf. ¿Sí? Tiene que ser una salsa amarradita. ¿Por qué? Porque la carne va a botar jugos, los vegetales van a botar jugos y si no tengo una salsa con textura, se me va a regar demasiado. Así que tenemos lista la salsa. La vamos a poner ahí en stand-by, sí, tranquilamente, y vamos a pasar a cocinar nuestras papas, ¿sí? Vamos a hacer unas papas que se conocen como papas en doble cocción. ¿Qué hicimos con estas papas? Tomamos... Elegimos la papa de nuestro gusto. Sabemos que Colombia es un territorio que tiene muchísimas variedades de papas. Nosotros estamos usando la que se conoce como papa capira en la ciudad de Medellín. Acá en Bogotá se conoce como papa pastusa, me parece. Entonces vamos a tomar esta papa, la cortamos en gajos y la cocinamos en agua con un poquito de sal y vinagre. ¿Hasta qué punto? Hasta que nosotros introducimos la punta de un cuchillo, ¿sí? Y la papa no genera resistencia, está blandita, ¿sí? En ese punto la sacamos a agüita fría, escurrimos el agua fría y nos quedó lista para freír. Entonces, tenemos la papa por acá, nos vamos a venir al aceite caliente. Bueno, acá vamos, empezó a fritar, está hermoso cómo va trabajando esto. Las queremos bien, bien crocantes. Mientras esto se va haciendo, vamos a empezar a preparar nuestras cebollas. ¿Por qué? Porque otro de los acompañantes de la hamburguesa, lo que va a ir adentro, son unas cebollas crocantes. Okay. ¿Qué hicimos con estas cebollas? ¿Qué proceso trabajamos acá, Agus? ¿Dónde las tuvimos? Simplemente las cortamos en aros, ¿sí? Y lo que hicimos es colocarla, la colocamos en agua. En agua. Perfecto. Agüita, para que bote un poquito esa cuestión fuerza. Ácida, esa fuerza esa que fuerza. Tiene la cebolla. Entonces, la dejamos un ratito en agua fría, sacamos el agüita y nos quedaron nuestros aritos listos. ¿Qué vamos a hacer? Me vas a pasar, por favor, ajo en polvo. Claro que sí. ¿Sí? Que tenemos por ahí. Paprika, pimienta, claro, sal. Sí. Paprika, pimienta. Pimienta, sal. Claro que sí. Sal. Sal. Sí, vamos a empezar condimentando. Y a esto le vamos a agregar... No digas, déjame ver si te puedo leer la mente. A ver, tira. ¿Fécula de maíz? Fécula de maíz, crocancia, crocancia pura, fécula de maíz y un poco de harina de trigo. Claro, ¿sí? Claro. Harina de trigo para que se pegue bien, las dos cositas. Claro, yo te las traigo. ¿Vos lo vas a agregar con cuchara, por favor, acá adentro? Claro, yo te traigo también harinita, o sea, no estoy, ¿sí?, acá desamparado. Te vi bien con la fécula. ¿Viste? Excelente, soy excelente. Mentalista. Sí, vamos bien. Acá. ¿Cómo ves? ¿Una, dos? Tres. Tres de fécula. Una... Mezclamos bien, que se vaya integrando todo esto. Importantísimo que se nos integre bien. Acá les hacemos el bailecito de la cebolla. Como dice mi amigo acá, la cebolla. Hacemos el bailecito de la cebolla. Bien, señoras, señoritas, a ustedes que están atrás de la pantalla, tenemos las papas en el punto que queríamos. Como podrán ver, ya están doradas, ¿sí? Espectaculares.
Vamos a tomar estas papitas, las vamos a retirar a una placa. ¿Salecita? Sí, sal, por favor, Agus. Salimos con las papas. Y colocamos acá. ¿Por qué sal inmediatamente cuando salen del aceite? Porque es el punto preciso para que la papa absorba el condimento que necesita. Okay. En caliente tiene todos los poros abiertos, entonces la sal se va a absorber en el punto preciso en la papa. Genial. Si ya se enfría y querés agregar sal, que no encima, va a tener el mismo sabor. Es lo mismo que tenés que hacer con un patacón o con cualquier fritura que tenga almidones. Empezamos a freír lo que va a ser el acompañante. Miren que primero hicimos la fritura de las papas y luego nos fuimos con las cebollas. ¿Por qué? Porque la cebolla va a soltar un poquito de esta harina en nuestra preparación y lo que va a hacer es que esa harinita se va a terminar luego pegando en la papa y no queremos que eso pase. Entonces primero nos vinimos con las papas y ahora nos vamos con las cebollas que se fritan mucho más rápido. Mientras se va terminando la cebolla de freír, vamos a dejar listas nuestras carnes. Así que, Agus, nos pasás la carne. Ya reposó el punto que tenía que reposar. Vamos a armar nuestros medallones. Recuerden que acá tenemos una mezcla de carnes. Tenemos una hamburguesa de cerdo, 100% de cerdo, donde tenemos tres cortes. Tenemos tocino, que nos aporta jugosidad, nos da humedad. Tenemos brazuelo de cerdo y tenemos pierna de cerdo, que son dos cortes que tienen más fibra y nos van a dar un poco de amarre en la hamburguesa. Una buena hamburguesa jamás, escuche bien, jamás lleva miga de pan, lleva huevo batido. ¿Sí? Y si le ponemos esos ingredientes es porque no supimos cómo formular una hamburguesa y mezclar los cortes que necesitamos. El huevo y la miga de pan sí van a aglutinar, pero va a hacer que sea una hamburguesa seca y sin sabor. El amasado también es importante. Sí, el amasado es importante porque ayuda a que la carne se amarre un poquito. Entonces, Agus, al cálculo de panadero, sí, nos vamos a hacer unas hamburguesas más o menos de unos 110 gramos. Ahí tengo, ¿sí? 115. Sí, ahí tenés uno. ¿Qué? ¿Sí? Una locura. Acá la tenemos, la sacamos. ¿Sí? Escurrimos bien el aceite. No queremos ningún exceso de grasa. Venimos acá. Sacamos el resto. ¿Sí? Y en este punto ya vamos a apagar nuestro aceite. Como les decía, una pizquita de nada, una pizquita de nada de sal. Las movemos un poquito. ¿Sí? Acá tenemos papas por un lado y nuestra cebolla por otro. Tenemos las hamburguesas listas. ¿Cómo las ves? Las veo espectacular. Estas hamburguesas se cocinan muy rápido en una sartén. Se cocinan aproximadamente en unos 6-7 minutos. O sea que tenemos que pasar a hacer nuestro pan. Ya tenemos papas, ya tenemos cebollas, ya tenemos salsa lista. Las carnes están preparadas. Solo nos falta hornear el pan, ensamblar esta hamburguesa. Y vas a ver que si la haces en tu casa, tu boca va a ser una fiesta de sabores. ¡Oh! ¡Fua! ¡Qué animador que eso! ¡Me encanta! Sabor, 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 puro sabor. Sabor. Bueno, así que nos venimos con el pan. Bien, y ahora sí, entonces vamos con nuestro pancito, con lo que realmente importa, ¿sí? Vamos a sacar, mira esta belleza, che. A ver, esa maravilla. Ah, ya. Me vas a pasar, José, por favor, mira cómo duplicaron su tamaño. Duplicaron. La cebolla blanca, la cebolla roja, el queso mozzarella. Maestro. Sí. Bien. Y mira lo que vamos a poner encima. Le ponemos la cebollita. Ahí va. Perfecto, cebollita encima. O sea, la intención es que la cebolla esté presente en nuestra preparación. Ahí va, unas cebollitas. Bien, muy bien. Vamos a poner encima también otro poquito de cebolla, acá blanca y roja. Y vos, pongo el queso. Con tu hábil swing, vas a colocar el queso arriba de eso. Arriba. ¿Cómo a vos te gusta el queso? Quesito. A mí me gusta que tenga queso. ¿Listo? Acá venimos. Me falta el poquito de orégano por encima. Mira esto. Mirá. Ahí está. Mira.
mira. ¿Qué temperatura de horneo hago? Son 180 grados, las hamburguesas nuevamente unos 12, 15 minutitos. Esto se puede hacer en un air fryer, ¿sí? José es especialista en el air fryer y le encanta el air fryer. Y vamos a colocar, ahí va, el último. Perfecto. Y me fui al horno 180, 12 minutos. Perfecto. Perfecto, vamos entonces al cierre de esta receta. Vamos a empezar a cocinar nuestra carne. Una buena hamburguesa acá en Colombia, aman la tocineta. Entonces vamos a hacer una combinación. ¿Me pasás por favor, Agus, la tocineta? Claro, sí. Usted del otro lado puede elegir la tocineta que quiera, ¿sí? Tocineta ahumada, tocineta premium, la que usted desee. Vamos a utilizar tocineta, la vamos a dorar un poquito. Esta está cortada en láminas, en lardones. No tiene que ser perfectamente cortada. Sí tiene que estar bien doradita. Importa el sabor ahí en la tocineta. Sí, acá vamos a dorar primero la tocineta, sí, antes de agregar la hamburguesa. ¿Por qué? Porque esa grasita que va a soltar nuestra tocineta nos va a ayudar luego a cocinar la hamburguesa y que tome sabor. O sea, acá la vamos a hacer al estilo norteamericano, ¿sí? Como pedía acá un poco mi amigo, al estilo norteamericano, con esa grasa vamos a cocinar estas carnes. Entonces, esto por favor al fondo. Claro que sí, los claro panes que están horneando ya, ¿no? Claro que están horneando. Si los armamos juntos, están en espectáculo. Ya empieza a oler. Van a quedar espectacular. Van a ver que empieza a botar la grasita por arriba. No podemos dejar que se nos queme, porque si se nos quema, perdimos el año. ¿Sí? Nos mandan a recursar nuevamente. No es tan común encontrar hamburguesas con tocineta. Es un estilo muy colombiano, ¿cierto? Acá sí se estila muchísimo estas combinaciones y creemos que funciona muy bien. Por lo menos yo las empecé a comer así, de esta manera, a partir de que estoy viviendo acá, y de verdad que me parece que funcionan espectacular. Sí, la verdad sí, la verdad sí. Yo probé mi primera hamburguesa con tocineta en Nueva York. Y no, mentira, yo también probé una... O sea, la importancia del cerdo que le dan acá a Colombia, del tocino, del chicharrón, es algo que a mí me atrapó, me fascinó. El otro día estábamos hablando casualmente de las cosas que también tenemos allá, porque cerdo hay allá, pero sí, de la cultura alrededor de un producto, de un ingrediente, cómo es la tocineta, cómo es el tocino, entre muchos otros, Colombia sí... Sí, marca mucho, sí, marca mucho la parada en este tipo de proteína y en su uso. Entonces, mientras esto ya se doró, está hermoso, está bonito. ¿Un platito lo probamos? Acá mismo, acá mismo donde tenemos las papas y nuestras cebollitas, nos vamos con nuestra hamburguesa, ¿sí? Sartén bien caliente. Como la vamos a hacer doble, doble hamburguesa. Uno, dos. Cuando estoy haciendo hamburguesas de res, realmente puedo sacar una hamburguesa incluso media rojita, okay, al medio. ¿Sí? La puedo sacar tranquilamente en 60 grados, en 59 grados si tengo un termómetro, okay, pero no voy a tener ningún problema si sale rojita al medio. Cuando estamos hablando de cerdo, la hamburguesa tiene que salir al punto. Okay. ¿Y cuál es el punto? No puede estar rosada, no puede estar rojita, y súper importante que si tenemos termómetro, coloquemos el termómetro en la mitad de la carne y que nos dé exactamente 71 grados centígrados. Pero con esta tema, estoy en mi casa, como lo estás vos, ¿sí? Y no tenés termómetro, ¿cómo hacemos? Perfecto, esa pregunta me encanta, Agus. ¿Qué vas a hacer? Vas a introducir la punta de un cuchillo en el centro de la hamburguesa. Vas a ver que emerge líquido. Okay. Si ese líquido que emerge está rosadito, todavía le falta cocción a tu hamburguesa. Si ese líquido está totalmente traslúcido, quiere decir que la temperatura llegó al centro y tenés una hamburguesa en punto. Vamos a traer nuestro queso mozzarella. ¿Sí? Vamos a proceder a hacer lo siguiente. Traemos la tocineta. La calentamos un poquito acá. Mira toda la magia que puede pasar en una sartén. No, en una sartén. Queso, hamburguesa, tocineta.
Vamos a ensamblar con la cebollita, papa. Vamos a ver quién se anima a hacer esto. ¿Sí? Por favor, nos hacen saber del otro lado de la pantalla quién está haciendo esta hamburguesa, cómo la están haciendo, nos mandan fotos y nos dicen qué pasó. ¿Gustó o no gustó? Y si hay alguna cosita en la que nos podamos nutrir y retroalimentar, vamos a estar ahí para ustedes. ¿Sí? Entonces tenemos tocineta, Agus, se nos viene. La tocineta arriba de la hamburguesa. Ok. Que suelte, que siga soltando un poquito. Entonces nos viene la tocineta, la mozzarella, buena mozzarella. Que ya huele el pancito, ¿eh? Sí, ya está oliendo el pan. Mientras esta mozzarella empieza a fundirse, vamos a empezar a traer el pan. Acá un poquito de agua. Claro. Te voy a enseñar una técnica cuando haces hamburguesas en sartén infalible. Cuando ya la tenés dorada por ambos lados y ves que se caramelizó todo un poquito acá, vas a agregar un poquito de agua fría. ¿Sí? Y apenas agregues el agua fría, vamos a buscar de alguna manera tapar un poquito esto. ¿Para qué? Para que el vapor que se genera termine de fundir el queso y también el vapor va a ayudar a que en el centro de la hamburguesa tengamos un punto de cocción perfecto. Ahora vamos a sacar nuestro pancito. José, mire, mire, José, mire. ¡Ay! ¡Qué belleza! ¡Qué recuerdos, eh! Ya, ¡qué recuerdos! Espectacular. Ya te he parado ahí, mirá. No, tremendo. Eso. Tremendo, tremendo. A ver, para vos. A ver, mirame acá. Vos que estás de la casa. ¿Sí lo sentís? Eso. ¿Qué vamos a hacer ahora, José? Mirá, no, caliente no se puede cortar. Este está calentito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a esperar 5 minutitos, lo cortamos y armamos la arquitectura gastronómica de nuestra belleza del día de hoy juntos. Así que esperemos 5 minutos. Y recuerde que si se acaba de perder una de estas exquisitas recetas que se acaban de emitir en Tú Tienes la Sazón, lo puede ver en el canal de YouTube de Canal 1 y también en las redes sociales. Bueno, mira esto, esta belleza. Ahora vamos a agarrar, ya están fríos, o sea, no están completamente fríos en 5 minutos, pero sí llegan a dejarse cortar. Sí, acá un cuchillo. Bien. Sierra, ¿no? De sierra. Sin mucha presión. Sin mucha presión. Esta amiga, mirá, espectacular. Acá. Métete dentro de la amiga. Bien, bueno, vamos entonces. Bien. Primero, la base. Nos vamos con la base. Vamos a colocar nuestra salsa en la base. ¿Qué sabor tiene la salsa? Tiene el sabor del chimi. Churri del José. El chimi churri del José. Se viene acá nuestra salsa. Somos generosos con la salsa. Vamos a colocar en la base unas hojitas de lechuga. Sí, que queden bien bonitas. Acá, en la base. Me encanta ese color, José. Está espectacular. Acá tenemos nuestra hamburguesa. Se fundió, ¿cómo ves el quesito? Qué buena técnica. No sabes que no sabía esa del agua, ¿eh? No, siempre se aprende algo nuevo. Vos sabes, Agustín, ¿sí? Entonces acá colocamos carne. ¿Sí? Colocamos carne doble. Ah, ya, ya está. Listo. ¿Sí? Nuestra carne doble, como les digo, es una hamburguesa generosa. Nos venimos con nuestras cebollitas en honor a mi amigo Agustín Adelardi. Acá arriba, nuestras cebollitas. ¿Sí? Para que vean cómo queda. Vamos a colocar salsa en nuestra tapa. ¿Sí? Salsa en nuestra tapa. ¿Sí? Vamos a tapar por acá. ¿Sí? A tapar por acá. Vamos a acompañar con nuestras papas a un ladito. Vamos a colocar un poquito de salsa en nuestra coquita. Voy a girar esto. Girá, por favor. Oh, mirá. Acá tenemos la salsa. ¿Sí? Viene por este lado. Le ponemos estas cebollitas que sobraron, Agus. Sí, sí, sí. Acá a un ladito. Las cebollitas crocantes. Tenemos una super hamburguesa. De acá comen dos. Un día cualquiera. ¿Sí? Esta hamburguesa es para toda ocasión.
Esperamos que te animes a probarla. No sé, Agus, ¿cómo la ves? A mí me encantó. A mí me encantó, José. Vengan cinco. Sí. Hey, un gusto hacerla con vos. Espero que ustedes la hayan disfrutado como la disfrutamos nosotros. Mr. Jacinto, acá, en Tú Tienes la Sazón. Chao.